Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos. Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia, donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio, de los mejores en la región. La orden del árbitro, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando la final. ¿Alguno va a hacer el gol o nos iremos 0-0 al descanso? ¿La aguantará? Está habilitado, le va a pegar. ¡Golazo! Magnífica definición. ¿Será este el gol que nos lleva a la gloria? Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Quiere sorprender con el córner corto. Mete un centro. Gran corte, justo a tiempo. La juega bien hacia adelante. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona, te cuenta, te lo analiza, cómo vio la primera parte de esta gran final. ¡Qué buena pelota! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Salir del ahogo! Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Le da de ahí! Se fue muy arriba del arco. Está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Hace largo, hacia la zona del... ¡Tremendo cabezazo! El árbitro mirando su cronómetro. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Amigos del fútbol, hay situación complicada para el equipo. No les queda otra opción que ir a ganar de visitante.